Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy CV Jackson y aquí vamos a hacer rol. Hoy estamos en la segunda sesión de la estirpe de la tumba. Esta partida, perdón, que estamos jugando de la llamada de Chulú y que nos estamos guiando, basando, mejor dicho, en la edición primigenia de Edge. Y por supuesto, os voy a presentar a los tres jugadores que tengo conmigo aquí esta noche. Y les doy la bienvenida de nuevo a esta segunda sesión. Caballero Oscuro, buenas noches y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches y mis disculpas, el problema es mío, que he tenido problemas con la cuenta No hay problema. y vamos 3 cuartos de hora tarde. No hay problema. Lo único que la sesión, pues esta será un poquito más cortita, pero no hay ningún problema. En segundo lugar, tenemos aquí a nuestro camarero Ron, interpretado por Emilio Vidal. Buenas noches. Hola, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido también. Gracias, Jackson. De nada. Y en tercer lugar, tenemos al conductor de autobús, Alfred, interpretado por Riunel. Bienvenido también, hombre. Hola, muchas gracias. Y buenas noches. Bueno, Buenas noches. chicos, si os acordáis, yo hice un pequeño resumen que os voy a leer y así nos ponemos un poco al tanto de dónde nos quedamos y de lo que hicimos en la anterior sesión, así rápidamente. Bueno, pues llegasteis hasta Horsea y tras pasar la noche en la bodega de la primera taberna que visteis, que se llamaba The House of Friends, decidisteis buscar un alojamiento distinto para la noche siguiente. Tobías observó que sus encantos cautivaron a la joven hija de Luis, el tabernero. Pero él, hombre tímido como es, pues no supo cómo afrontar la situación demasiado bien. Yo Ali. no soy tímido, lo único que tengo problemas con las mujeres. Muy bien. Alice es el Y malas nombre. pelirrojas. Y más los pelirrojas, vale. Es bueno saberlo. Alice, que es pelirroja, es como se llama esta preciosidad que puso pues un poco sonrojado a nuestro amigo. Hoy es sábado y el único hotel del pueblo está completo. Pero os dicen dónde poder preguntar y que posiblemente existan habitaciones libres. Comprobáis que es un hostal, un hostel, realmente es un cuchitril, bastante descuidado, un propietario un tanto peculiar. Alquiláis un coche, después de instalaros en este hostel, en cuya oficina de alquiler os dicen que sí, efectivamente hubo un tal Arthur Goodbeard en Horsey y que provenía de una zona llamada Tremont Hall, que está a 2 horas en coche hacia el oeste, hacia el interior. Una vez subidos al coche, no se os ocurre mejor cosa que hacer que volver a la taberna donde dormisteis la noche anterior a tomar algo. Y justamente ahora es cuando acabáis de entrar y veis que la gente en estas primeras horas de la tarde ya está bebiendo, charlando y bueno, un ambiente desenfrenado, digamos, ¿no? Y se preparan para la fiesta del porcino, que precisamente es este fin de semana. Pues nada. ¿Qué es lo que queréis hacer? Comer lomo. Por ejemplo, yo tengo la duda de beber alcohol o intentar aparentar ser un hombre de provecho y beber leche. El alcohol me vendría bien para juntar un poco de valentía, pero claro, lo mismo la chica a lo mejor se lleva una mala impresión. Sí, es una tabernera. Todavía. Pero bueno, es una mujer y querrá un buen hombre. Hombre, a mí la verdad es que yo quería comentar con mis compañeros que se me ocurre, o sea, ya comentarlo con Tobías y Alfred, de decirles, Tobías, Alfred, o sea, esta chica bebe por los huesos de Tobías, o sea, se le ve, se le nota, y creo que podría ser una acompañante, o que nos podría echar ahí un cable
no sé, o como guía, por decir algo. Seguro que ella, ¿no?, conoce más la zona, el pueblo, el... Pero claro, para eso Tobías tiene que juntar aquí el valor de... No sé, se me ocurre esto, ¿eh? Así... Y podríamos intentar simplemente convencerla de que nos acompañe. Y luego, claro, claro. Luego ya lo que haga Tobías con ella ya es cosa suya. Poniéndome bastante colorado. Pero yo no soy un Don Juan. No, estoy muy, muy nervioso y tartamudeo y demás. Pero ya lo has visto, Tobías. O sea, poco más vas a tener que hacer, yo creo, ¿eh? Demasiado mujer para mí. Esa bueno, no es la mentalidad, tienes que, lo que coger fuerzas, hombre. La chica se va paseando por la sala también, ¿eh? Eso también, sirviendo copas, quitando, lo mismo que la tarde, noche anterior, retirando los vasos vacíos y tal. Pero bueno, lo que a mí me interesa es dónde vais. Si vais a buscar a... yo qué sé, la zona donde tu abuelo vivió, os quedáis por el pueblo a ver la fiesta del porcino, o no sé. A ver, era, digamos, entrada ya la tarde, ¿no? Sí, serán las 6, creo que habíamos dicho. Bueno, pues ya relajándome un poquito más, ¿no? Y habiendo conseguido desviar un poco el tema, o precisamente para desviar el tema, yo sugeriría que... Y a lo mejor ahí sí que me pongo un poquito nervioso por las malas intenciones que puedan tener mis amigos. Disfrutar un poco del lugar. Y ya mañana ya veremos. Esas cosas es mejor ir por la mañana, tranquilo. Podríamos incluso pedir algo en esta taberna para llevarla de picnic. Para llevarnos de picnic a Alice. No quería decir eso, pero deja de ponerme colorado, demonio. Ahí llega un poco la hora en que algunos se piden unos pequeños sándwiches y veis como, aparte de bebidas, pues la taberna también da un poco de comida fría. Algún embutido, sándwich, cosas así. Coca-Colas, también no solo cerveza, sino también refrescos y estas cosas. La gente, pues, también le entra un poco de hambre. Depende de vosotros. Si queréis emborrachados como cubas, me lo decís. O... No, yo también quiero comer. Yo tengo que conducir. Yo quiero comer. Yo en estos momentos es un momento que veo delicado y es el decir, no quiero joder la narración, con lo cual pediría el comodín del máster. Sí. ¿Qué hacemos? Nos vamos de fiesta, la liamos parda y la partida toma por saco. Vamos un poquito a la historia. Por la calle se escucha ya... fiesta, se escucha ya música, una banda tocando canciones tradicionales, inglesas, y veis efectivamente que por la calle empiezan a pasar gente vestidos de ganaderos, y la gente que estaba en la taberna empieza a salir, pues, a aplaudir, a saludar y a ver, pues, todo lo que es el desfile de cerdos. Se acompañan cerdos y tal. Es algo tradicional, como que iban de pueblo en pueblo, como os habían dicho la noche anterior. ¿Sale gente de...? A ver, dos preguntas. Lo primero, hay, me imagino, una taberna, bueno, un pub. Habrá bastante algarabía, bastante ruido de fondo, digamos. ¿Hay música? Sí, sí. Aparte de la música, sí, ¿verdad? Sí, hay música. Dentro vale. del pub hay música, claro. ¿Y la gente sale a ver ese desfile y sale con las bebidas? Sí, sí, sale con las bebidas. Sale con sus jarras de cerveza y lo que tiene en la mano a la puerta del pub. Sí, sí. Pues aparte de eso también hay un monitor grande donde están retransmitiendo un partido de fútbol, vamos, los ingleses les encanta el fútbol.
Algunos no salen precisamente por eso, porque se quedan delante de la pantalla mirando el fútbol. Pues voy a juntar valor si no me obligas a tirar ninguna cosa. Y me voy a acercar a la barra a pedir. Vale. Sí, en un principio tú te acercas sin problema. No, no lo voy a dejar Soy tirar. una persona bastante inteligente, intentaré evitar cualquier tipo de contacto y simplemente me pondré ahí en la barra y escudándome en ese ruido, en esa música y demás, haré. A la Alice, ¿no? Supongo, Alice. Me imagino que es la que está teniendo la barra. Sí. No, ella se acerca y te dice... Bueno, voy a hacer una tiradita de ella, a ver. 55. Bueno, no está mal. Te dice... 3. Y se queda así, con los labios así. ¿A qué te refieres con 3? Pero gritando un poco, para que la música... ¿A qué te refieres con 3? Pero riendo, Pues sonriendo, ¿eh? por mi mente pasaría una escena, ¿no? Y sería ponerme en la barra y decirle tres besos, muñeca. Pero digo, tres cervezas. Y te dice, americano, ¿por qué te pones tan nervioso? Porque tú eres una chica muy, muy, muy guapa. Ella mira, ve que el bar está así, cada uno a lo suyo, y casi cuando ya ni te das cuenta, te coge así con la mano de la barbilla y te da un pequeño pico. Dice, es enseguida. Y Pues se gira sin esperar a que tú digas nada. no, vamos a poner un poco manga, ¿no? Como por las orejas, la nariz y demás, ¿no? Bueno, esto es completamente petrificado, ¿no? Y cuando te trae la cerveza te dice, no os emborrachéis mucho. Aquí la gente suele beber mucho y la fiesta se pega muy fácil. No te emborraches mucho. No sé si llegaste a decirle su nombre, eso sí que no lo podría decir. No sé si se lo llegaste a decir. Creo que no nos presentamos ninguno. Sí, creo que no. Al menos al padre sí creo, ¿no? Al padre sí creo. Haría que sí. Al padre diría que sí. Yo no, Yo desde suelo luego. revisar los vídeos, pero he de decir que esta semana andaba liadillo y no me. Te Hombre, lo como juro. mínimo, al padre. Hombre, como algo, como signo de respeto, yo pienso que al padre sí que os habréis presentado porque estuvisteis charlando con él un rato, creo yo. Sí, claro, además dormimos ahí, sí. Aparte Le que comentamos dormisteis ahí, exacto. lo de Tremont Hall, que yo creo que se lo comentamos también, o Sí, me suena. también le dijisteis el Tremont Hall. Sí. Y nada, la chica te dice eso y conforme se va alejando de ti, la cabeza la lleva girada sonriéndote. Yo estoy petrificado, lo único realmente poder que me importa es, pero me he puesto las cervezas. Las tienes ahí delante y cuando te das cuenta que casi que dices, madre mía, si están aquí delante, no te habías dado cuenta. Pues cogería la cerveza, me giraría con cara de bobo y me iría para la mesa y repartiría la cerveza. Me quedaría ahí abobado. Tú vas a le das a tus compañeros las cervezas y te das cuenta que justo acababa de acercarse a ellos. A ver cómo bauticé yo al jefe, porque no me acuerdo. Luis. Luis, ¿no? Luis. Sí. Luis. Sí, aquí lo tengo. Luis y Alice, vale. Se acababa de acercar a ellos dos, Luis. Dice, bueno, ya veo que van bien servidos. ¿Qué tal? ¿Han estado por Tremont Hall? No, aún no. Ah, bueno. Hemos estado buscando un sitio donde alojarnos. Ah, bien, así pueden disfrutar de la fiesta. Salgan a la calle, hay mucho ambiente por allí. ¿O prefieren ver el partido? Y hace así a la cámara, señala a la cámara. O sea, la pantalla, la Caramba. pantalla de televisión.
Yo miro la televisión ni me había dado cuenta de que había partido de lo que sea. Nada, porcino, porcino. Sí, son dos equipos de nacionales, de estos que no se conocen, no son. Pero soccer o No, no, rugby. no, no, es soccer, soccer. Es inglés, europeo, vamos, fútbol europeo. Fútbol Sí, bueno, nuestro. pero en Inglaterra también el rugby también Sí, importante. también le pegan, sí, también le pegan. Pues yo creo que es bueno ver a... Estoy a punto de decir fauna. A gente indígena, pues su cultura y sus modos tradicionales. No estaría mal. Dices fuera, ¿no? Ver todo lo que Sí, es el ambiente, ahí fuera y bueno, tampoco creo que ver cerdos sea muy emocionante, pero desfilar, cerdos desfilar. no, Sí, bueno, sí. los cerdos van junto con todos los campesinos que van vestidos como iban vestidos tradicionalmente. Una fiesta un poco simbólica, digamos. Hombre, si estuviera Spider Cerdo todavía. O maquillados, los cerdos maquillados. Vais a la calle, veis la fiesta y veis cómo se lo montan ahí los lugareños. La noche pasa y yo no sé si vais a beber más. El desfile aquel empieza a terminar, los cerdos se alejan, la gente vuelve a entrar al bar. El partido está anunciando ya los penaltis, parece que ha terminado y han quedado empate y van a tirar penaltis y tal. Y Luis se acerca otra vez. ¿Qué? ¿Cómo ha estado? ¿Les ha gustado el desfile? Es algo tradicional, es algo atípico, digamos. Sí, ciertamente bastante curioso. Los trajes regionales son de vistosos coloridos y denotan una gran tradición en esta población. Algo digno, digno de verse. Veo que es un hombre observador, Tobías. Me alegro, sí. Es así como. Es Creo tal que no como me he dice. escuchado. Yo mi intención era ir más a mi educación, pero Era ganarte al suegro. intentando olvidar eso. Bueno, pues nada. Voy a atender un poco las mesas, os dice. Y se marcha para allá. A ver. Por favor, un momento. Sí, Hemos sí. planteado la posibilidad de mañana ir a Tremont Hall y no sé, ¿le podríamos hacer algún tipo de pedido, ¿no? Para llevárnoslo de picnic. Por supuesto. ¿Qué necesitan? Necesitan, no sé, comida fría, fiambre, pan. Sí, claro, unos sándwiches, un bebida. Sí, claro que sí. Le voy a decir a Alice que les prepare algo. Meter algo sin alcohol para mí, que me toca conducir. Algo sin alcohol, pues tengo gaseosa, señor, gaseosa de cola o de naranja. Bien, cola estará bien. Gracias. Muy bien, perfecto. Y dos cervezas, supongo, ¿no? La casera, famosa en el mundo entero, ¿no? Les voy a poner unas cervezas que tengo de litro en botella para que les pueda durar para el camino. Tremont Hall no está lejos, pero bueno, dos horitas, 2 horas y algo, seguro que les lleva. Bueno, pero hoy en día. ¿Cerveza en botella? Sí. Hombre, estamos en época actual, Ya, pero los yanquis son más de lata. ¿eh? Sí, bueno. No, estos son ingleses. Por eso, pero nosotros somos Ah, yanquis. bueno, sí, bueno, a ti te extraña por eso, claro, es verdad, sí. Dice, hombre, claro, señor. Es un litro de cerveza de cristal. No se preocupe, no tienen que devolverme el casco. ¿Devolver el casco? Uy, veo que en Estados Unidos no tienen de esto. Y corre hacia adentro y te saca la litrona para que la veas. ¿No ves? Dice, ¿no ves, Tobías? De litro, de vidrio.
¿No ves? Tapón con rosca. ¿No tenéis esto en América? ¿En Estados Unidos? No, Jamás. nosotros botellines o latas. Qué raro que sois los americanos. Y empieza a reír un poco. Dice, pero no te preocupes, te va a gustar esta cerveza. Es 100% inglesa. De Manchester. Y se va para adentro y al poco de rato sale Alice con unas bolsas. Y claro, tú lo tienes en, tú la ves llegar de frente, Tobías, pero en vez de dejar la comida enfrente de ti, da la vuelta a la mesa para ponerse a tu lado y te roza con el codo mientras deja las bolsas encima de la mesa. Yo miro la escena. Atento. Yo siento las miradas de mis dos colegas ahí clavadas en mí. Eso, no me acuerdo qué color de ojos tenía. Ella Sí. es los ojos verdes. Ojos La de encima verdes. me lo pone bien, ¿no? Pelirroja, pero vale. Pelirroja, ojos verdes. Me pierdo en la profundidad de esos ojazos verdes. Y es que aquí no hay fuerza de voluntad. Yo haría una tirada de fuerza de voluntad. Pues sí, bueno, podría, si quiere, bueno, pero ¿qué quieres hacerle? ¿Qué quieres decirle? Quiero invitarla a que se venga. Ah, vale. Pues más bien es, a ver, Me parece narrativa, poder, poder, poder. pero si no lo hago, no tengo ningún problema. Hazlo, si me convence narrativamente, ella a lo mejor, porque tendrá que tirar ella, o por lo menos preguntárselo a su padre. ¿Qué quieres decirle? ¿Cómo se lo quieres decir? Y cómo. Tobías, ¿cómo se lo monta? Pues sería un gracias. ¿Te gustaría venir con nosotros mañana? Pero os miro a vosotros dos, a Ron y a Alfred. ¿Por qué está tan nervioso vuestro amigo? ¿Nunca ha estado, es la primera vez que viene a Inglaterra? ¿Será por eso? ¿O es por mí? Sí, no. Y es cuando te mira a ti, Tobías. Y hace así, baja la mirada y te mira. Que si está de pie, tú sentado. El avión no lo lleva bien y no. Todas formas, lleva un día aquí. lo está diciendo de una manera un poco así graciosa, ¿no? Ya sabe. Ella sospecha, bueno, sabe por qué está nervioso, Tobías, por supuesto. Porque vosotros dos, cuando le ha dado el pico, no os habéis enterado. Y él tampoco os lo ha dicho. Yo contaba con que sí, que estaban ahí con la oreja a la Ah, vía ahí. bueno, Miente. vale. Pues perfecto. Si Has dicho estaba. que me tiro con Si cara de tonto y demás. estaban a tu Saludar. lado, se habrán dado cuenta. Vale, perfecto. Sin problema. Además, se me estarán empañando. Ella. Escucha eso que le dices. Y calla un poco. Yo me estoy riendo. Y ves cómo se va. Se va de la mesa. La seguís con los ojos, supongo, y ella se acerca a su padre. Y como está un poco lejos y con el rollo de ruido, con el, todo el rollo que hay en el bar, el ruido del fútbol, la gente y tal, pues no escucháis, pero se acerca y le dice algo. Y su padre niega con la cabeza y le dice, se señala el reloj. Y le dice unas cuantas cosas más, gesticula un poco con los brazos. Y ves como la chica pues vuelve a vuestra mesa y dice, creo que no va a poder ser, porque mi padre es muy duro. Esta semana tenemos mucho trabajo con la fiesta del porcino y no me deja ausentarme. Quizá en otra ocasión podremos pasar tiempo juntos. Lo dice a los tres, ¿eh? No Pero, solo. ya, sí. señorita Ali, sí, es bueno, mi amigo es un astrónomo famoso. Además está a punto de escribir un libro. ¡Wow! ¿En serio? Y te mira a ti, Tobías. ¿Cómo se lo vende? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Bueno, no tiene importancia.
Bueno, os he puesto unos bocadillos. Hay embutido típico inglés. También he puesto un poco de patata asada. Lo pasa que mañana igual. Bueno, la patata asada a lo mejor fría se la pueden comer bien. Y les he puesto unas latas de judías. Un abridor también, por supuesto, para que puedan mezclarla con las patatas. Espero que disfruten de su viaje turístico. Muchas gracias, señorita. Yo me voy a levantar sin decir nada y me voy a dirigir al padre. Vale. Madre mía. Nuestra primera cita, señor. Por Dios. Vale, él está ahí en la barra atendiendo a unos parroquianos ahí. Te mira y dice: enseguida voy, Tobías. Enseguida voy. Acaba. Aquí sí que me voy a poner un poco nervioso. Tranquilo, Luis, no hay prisa, pero me gustaría hablar contigo. Enseguida voy, enseguida voy. Él ves como que se seca las manos en un trapo que tiene ahí, lo deja y llegando a ti se está sacudiendo así un poco el agua que le queda. Tobías, ¿más cerveza? Quería hacerte otra Te petición. pone la. No te deja, como ve que estás así, te pone la mano en el hombro y te dice: Tobías, te noto tenso. ¿Qué le pasa? ¿Hay algún problema? No sé si lo voy a hacer de la forma correcta, pero su hija me ha llamado mucho la atención, me gustaría conocerla más. Pero sí, siempre con intenciones honorables. No piense usted mal de mí. Es una tirada de este hombre. Petición de cortejo a la antigua. Uso suerte. Vale. No, bueno, he tirado yo también por él, pero sí, intenta tirarle tu. Un 51. Charlatanería, sí. ¿Cuánto tienes en charlatanería? En charlatanería, tartamudeando un 5%. No, pero la suerte aquí, caballero, no va como en aquelarre. Aquí no puedes anunciar suerte, o sea, es. Esto. Ah, es verdad, calla, calla, me he Claro. despistado, Creo sí. que en séptima edición ya sí que se puede, pero en la primigenia todavía no. Nah, ni idea, yo séptima edición no la manejo nada. Yo ahora mismo no te podía decir, pero creo que algo de la suerte. Creo recordar que algo así se podía. Sí, creo que se Vale, puede. sí, creo que sí. Bueno, Lo estoy pues. leyendo. Él te mira, se pone un poco serio. Tú te empiezas a pensar ya lo peor. Me empiezo a hacer chiquitito. Yo no me hago bolita, yo me hago chiquitito. Pero en ese momento, cuando estás a punto ya de decir, madre mía, que me trague la tierra, él tira la cabeza hacia atrás y empieza a reír. ¿Pero qué me estás diciendo, Tobías? Mi hija tiene un amigo ya por ahí, hombre. No Pues se me creo. quedará cara de tonto, ¿no? Bueno, Tontea, tontea con uno. Se llama Peter, pero bueno, es un chaval así, un poco loco. Es pescador. Pero bueno. pues entonces mi más sincera disculpa si le he contrariado, no lo sabía. Bueno, Tobías, ¿os pongo más cerveza? Esta noche hay que acabar bien. Me Más. hace falta, me acaban de chafar completamente. Con lo cual, pues sí. Dice, bueno, Asiento con la cabeza. Tobías, te pone la mano otra vez en el hombro. Te entiendo. Mi hija es muy bonita. Te entiendo. Uy, espero que no diga que porque es mi hija. Que si no. No, 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 no. No, no, qué va, qué va. Ha tenido muchos pretendientes aquí en el bar, pero que conste que tú eres un hombre que me has caído bien y no me lo he tomado, como has visto, no me lo he tomado mal. Pero algunos que se han intentado sobrepasar con ella han
han tenido problemas conmigo. Y te dice un gesto con la mano para que pases detrás de la barra. Allá al fondo un hueco para, y te dice por allí. Pero él no dice nada, solo te hace así con el, para que pases detrás de la barra con él. Pues yo voy a dudar un poco, porque eso no lo veo muy normal, pero sentiré en parte de que estoy chafado, esperando que haya algún tipo de luz al final del túnel, ¿no? De esperanza. En parte también porque, joder, pues a lo mejor le he puesto en un aprieto, ¿no? Me he sincerado demasiado y tal, con lo cual pues voy a ir detrás de la barra. Ya cuando estás detrás de la barra, levanta una pequeña cortina y te señala con el dedo así y ves una escopeta recortada. Yo, hostia. Y te dice, ¿ves? Quien intenta sobrepasarse con mi hija, le lleno de plomo directamente, Tobías. Pero ya te digo, y te abraza, te pone te abraza un poco así en plan amigo y dice, no tienes que temer nada. Te he entendido desde el principio, Tobías. No, 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 no. Yo me creo que me acojonaría más, incluso, ¿no? Cuando después de enseñar la escopeta me agarra así, me acojonaría hasta más. No, 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 no era mi intención no ofender. Mi más sincera enhorabuena, tiene usted una hija muy guapa y comprendo que está usted acostumbrado a Tobías, estas cosas. no te preocupes, no te preocupes, te lo he dicho. Sal a disfrutar con tus amigos. De hecho, os voy a invitar a otra ronda. Y se gira directamente al grifo de cerveza y pone tres jarras, tres pintas de litro. Una para cada uno. Nosotros nos hemos quedado Pues con la situación. lo agradezco y trinco las pintas rápidamente y Sí. huyo como alma que lleva el diablo a la mesa. Sí, bueno, Alfred y Ron se habían quedado en la mesa con la comida, las bolsas y acabando de beber las bebidas que teníais. Y Pero veis. no lo hemos oído conversar con. No, 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 porque sabéis que estaba hablando con él y que se ha metido detrás de la barra, pero no sabéis lo que ha dicho por el ruido del bar y de la tele y todo. Y veis llegar a vuestro colega con tres jarras más de litro. Y blanco como un vampiro. Es. Me he decolorado blanco, blanco, blanco. Yo le pregunto a Tobías, ¿qué tío? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo? Tiene una escopeta, tío. Bueno, no, no bromas. No hay bromas. No. Poca bromas. Ahora le tengo más miedo a él que a ella. Bueno, pues la noche avanza. Yo no sé, bueno, yo no sé si a Alfred, chico sano, que quiere beber más cerveza o no. La cerveza que lleva Tobías, es de litro. Por eso ha pedido algo sin alcohol. Sí, pero él te ha traído la cerveza sin que lo pidieras. Y bueno, la noche avanza. ¿Hasta qué hora queréis estar ahí? ¿Hasta qué hora queréis estirar la noche hoy? Mucho, ¿no? Mañana es el último día de fiesta, mañana domingo. La fiesta del fin de, era el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hoy es sábado por la noche. O sea, decidme una hora que queréis iros a dormir y ya Yo nos votaría por ir iríamos. pronto, si mañana quieren salir por la mañana. Sí, yo también por la mañana, pero sobre todo por alejarme de ese tío con esa escopeta. Vale, Pues supongo que nos iremos pronto. A las 11, a las 12. 11, 12 me parece bien, sí. Sí. Bueno, sin problema. Pues vais al hotel con la comida. Que os han preparado en la taberna de Luis, en el House of Friends. El hombre de la recepción está sentado y tiene una pequeña pantallita y está jugando a una consola, ahí sentado detrás de la barra de recepción. Y cuando os ve, dice, buenas noches. Coge el cigarro de liar, un cigarro liado. Buenas noches. Buenas noches. Y subís para arriba. Subís para arriba. ¿Queréis hacer algo antes de ir a dormir? ¿Hablar entre vosotros? ¿O
intercambio de opiniones, ideas para el día siguiente y ya pasaríamos al día siguiente. Yo me aseguro de que la bolsa está bien cerrada. ¿La bolsa? Con la comida. Ah, vale. El picnic. Sí, bueno, ahora No sí. voy a ser que entre ahí algo que no se quiera. Y nuestras maletas también las habíamos dejado ahí, ¿verdad? Exacto, las maletas las tenéis en la habitación, claro. Todo correcto, no. Y están ahí, No, ¿no? sí, están ahí. Sí, yo iba a decir lo mismo, revisar maletas. Están Quiero ahí, descubrir para están ver si la han si la toqueteado. ahí. Están ahí, están ahí. No, no, están ahí. Están ahí, están ahí. Y no sé si habrá alguna nevera o algo en la habitación para No, guardar. eso ya sería demasiado pedir. En este cuchitril, que si no recordáis mal, hasta habían manchas dentro de, o sea, manchas por el cuarto y en la cama. Yo me he callado a propósito. Mi intención era más de ir a recogerla al día siguiente, pero me he callado a propósito, contando con que estoy muy nervioso y demás. He dejado que la situación llevara. Lo único, pues ahora tenemos el problema de que hacemos con la comida. Bueno, la comida os la podéis llevar. La comida os la podéis llevar. Bueno, pues si no hay ningún inconveniente, pasamos al día siguiente. Bueno, de camino al hostal, notáis que la noche se está encapotando y quizá mañana pues esté nublado. Efectivamente, al día siguiente está nublado. Y hay una sensación de humedad en el ambiente, pues de esos días húmedos, que no llueve, pero no te extraña que enseguida se ponga a llover. Habéis alquilado un coche, ¿no? Tenéis un coche. Yo no sé si antes de salir de camino, bueno, ¿vais a salir a Tremont Hall o vais a ir a algún sitio antes? Yo creo que Hombre, no, pues no. a Tremon Hall no creo que tengamos que hacer ninguna parada. No. ¿Nos llevamos las maletas o qué? Eso ya como queráis. Mejor saberlo, sí, si os lo lleváis o no. Yo me la llevaría. Hombre, pues si tenemos coche, por meterlas atrás, no es mucho problema. O sea, Por si acaso nos manchamos o algo en el picnic. nosotros vamos con la intención de ir a ver y en teoría volver, ¿no? Al cuchitril, Sí, digamos, para ver. claro, hombre, yo no sé la idea que tiene Tobías, buscar a Claro. lo mejor la casa donde vivió su abuelo, o el terreno, o hacer fotos, o yo qué sé, con el móvil, hacer una foto. Sí, yo imagino algo así, tampoco me voy a quedar a vivir allí ni nada de eso. Claro, exacto. No sé. Hombre, a mí me da muy mal rollo el sitio. Si podemos llevarnos las maletas, casi mejor. Tampoco, como dije el otro día, no voy a dejar nada de valor, pero. Claro, Pues sí. sin problema, así que lleva las maletas en el coche caben. Vale, pues salís de camino a Tremont Hall. Vais por una carretera hacia el oeste, una carretera de dos carriles, uno para ir, otro para volver. No es una carretera principal. Y os pilla una pequeña nieblilla en el ambiente cuando vais de camino para allá, más o menos a la media hora de salir de Horsey. Y la temperatura y la humedad, pues aquí al lado de la costa, pues es bastante más alta que en el interior. Bueno, yo supongo que conducirá Alfred, no sé, como conductor de Sí. autobús, conducirá él, ¿no? Conduzco yo. Vale. Soy conductor de rallies. Vale. Sí, porque yo sé lo básico. O sea, y me imagino que no solo es por la izquierda, sino que además será de cambio de marchas Sí. manual, no automático. O Es sea no, no, que. es manual y conduces por la izquierda, claro. O sea que complicamos mucho la cosa para que conduzca yo. Sí, vale. Pues casi que a la vez los tres veis en la carretera algo que se empieza a mover y amenaza con ponerse delante de la carretera. Y cuando os acercáis,
¿Veis que es la silueta de un ciervo? ¿Vale? Ahora sí que me vas a tirar conducir automóvil, Alfred. Lo paso. Vale. A no ser que tenga algún penalizador, pero si Vale, no, lo paso. pues el animal está en medio y esquivas el animal, lo esquivas, ¿vale? Pero te sales un pelín, das un volantazo para esquivarle y el coche golpea de lado contra una pequeña valla que hay ahí. Vosotros estáis bien, por supuesto. El coche ni siquiera se ha calado, no se ha parado el motor ni nada. Pero se han escuchado unos cristales rotos que vienen de delante. Todo indica que un faro del coche se ha roto. Madre mía, la fianza. Adiós. Deja de preocuparte por la fianza, para habernos matado, tío, para habernos matado. Menos mal que estaba conduciendo. Ay, se me ha olvidado tu nombre. Alfredico, Alfred. Alfred. Menos mal que conducía Alfred, porque si hubiera sido yo, ese ciervo haría el resto de camino incrustado con nosotros. Hombre, cecina de ciervo. Me vais a tirar suerte los tres. Hay una cosa que no me habéis dicho y voy a tirar y voy a usar la suerte para conocerla. Yo no tengo suerte. Ni Ron tampoco. Pero todavía sí, ¿no? ¿Ron es pifia o no? Yo creo que sí. Sí. Es una suerte. Vamos. No sé si estás muteado, pero supongo que con esos 28, supongo que Sí, sí. la Tú saco, la la saco. pasas, vale. Tú la pasas, pero Ron se echa mano a los bolsillos como buscando algo y te das cuenta que o has perdido tu móvil o lo has olvidado en algún sitio. Y empiezas a ponerte nervioso porque el móvil para ti era algo importante. Ahora miramos a ver qué me dices y tal. Pero esa tirada que Tobías saca era para saber si su batería de móvil aguantaría o no, el GPS, ¿no? Digamos. O si no, ¿cómo ha pasado? Que me lo bloquean. Porque no lo uso. Claro, tú cuando detectas eso, Ron, ¿qué te pasa por la mente o qué les dices a tus amigos? Hombre, lo primero, tíos, no tengo el teléfono. ¿Dónde? Mi móvil. No. Hostia, me lo habré dejado en el hotel. No puede ser. Sea, yo lo primero, lo que pienso es que me lo he dejado en el hotel, que no lo he perdido para siempre. Claro. Pues esperemos que te lo hayas dejado en el pub, porque si es en el hotel, creo que no lo te puedes despedir de él. ¿Vais a ir a por él o no? ¿O seguís? El coche se ha parado, pero no se ha calado, ¿eh? El motor está encendido. Hombre, yo sí. Yo porque como yo pienso que me lo he dejado, que no lo he perdido, que me lo he dejado, o en el hotel, o bien en el pub. Pues en principio, si ellos tienen móvil, digamos, no. Y te diría, hostia, pues luego Vale. que me Hombre, acuerde. yo me revisaría a ver si lo tengo, lo tocaría, vería que está. Por si acaso también me ha pasado a mí. Sí, no, tú Pero lo... si no hemos hecho mucho camino, podemos volver a por el móvil. Habréis hecho Lo que unos... pasa es que no llegamos nunca a Tremont Hall. Sí, Bueno. 45 minutos de camino. Me Y la miro eran por mis eran 2 horas. selfies. Pero vamos. No, pues yo creo que sí, porque es que como yo de normal le doy poca importancia a los móviles, yo creo que sí, que deberíamos de volver a por él. No te vayas a quedar sin él y aparte, pues si quieres hacer algún selfie, alguna historia. Claro. Eso ya... No sé, Alfred, ¿qué opinas tú? A mí me es indiferente. Pero la bronca es que nos van a echar los de... El alquiler del coche. Nada, de eso ni hay que preocuparse. ¿Volvéis hacia atrás entonces? Lo que hay que preocuparse es que no llegamos nunca. O bien no haya algo, los hados del destino conspiran contra nosotros, o a Tremont Hall no vamos a llegar en la vida. Yo examino si tengo el móvil también. Sí, tú lo tienes, tú lo Y... tienes. Tú lo tienes. ¿Encendido o apagado? No, lo tienes apagado.
Ese 92 me decía que era apagado. Ron, en principio, si ve que los demás, los otros dos, tienen su móvil, dice: Tíos, pasarme las fotos, luego al WhatsApp, pasármelas, o sea, Hombre, vamos a volver si quieres a por tu móvil. pues 45 minutos más, no importa. pues venga, va, de vuelta. Vale. Pues volvemos. Yo, si puedo, pongo a cargar el móvil en el coche. No sé si tiene conector USB. Sí, ¿por qué no? Tú cuando lo enciendes, intentas encender tu móvil, te das cuenta que lo enciendes y se apaga. Y ponía un 2% de batería solo. Lo enciendes, se vuelve a apagar. Lo enciendes, se vuelve a apagar. Lo dejo Y conectado un lo deja rato. conectado, No. vale. ¿A dónde os dirigís a buscar al móvil, el móvil? Pues yo diría que al Yo hotel, diría que ¿no? sí, yo también diría que Sí, yo también opto por el hotel, que es donde yo creo que corre más peligro. hemos Vale. dormido ahí y hemos. O sea que sí. El tío, cuando entráis, estaba sentado de nuevo y parecía como que estaba medio dormido. Y cuando escucha a alguien que entra, se da un pequeño respingo así, coge del cenicero algo y hace: ¡Ah! ¡Hola! ¡De nuevo! Este hombre no se le acaba eso nunca. ¿Qué? Es infinito, no se consume. ¿Qué va a ser? Dice. Buenas, no, yo subo nada, nada. Creo que me he dejado el móvil en la habitación. Subo un momentito y No, nos bueno, vamos. la llave la tiene él. Ah, Y vale. dice: ¿El móvil? Pues vamos a ver. La mujer de la limpieza ha pasado por allí ya, pero vamos a preguntarle. Va para allá y sube contigo. Y el tío va así con la espalda con chepada. Parece, vamos, está hecho polvo el tío. Y a mitad del pasillo ve a una chica, ves a una chica muy fea, con un carrito que salía de una habitación, justo de la habitación de al lado de la tuya. De la vuestra, vamos, porque era una habitación compartida, si no recuerdo mal. Y le dice: Oye, Margaret, ¿tú has visto el móvil de este tío? Pero así, ¿eh? O sea, sin respeto ni nada. ¿Has visto el móvil de este tío? Y ella: Hola, ¿en qué habitación estaba? Te pregunta. Y el tío te se queda mirándote así para ver qué respondas tú, vamos. En esta, justo en la aquí, la de al lado de la que acaba de salir. Acabo de limpiarla ahora, pero no he visto nada. Si quiere, les abro para que lo busquen. Sí, por favor, ábrenos, Margaret. Y saca un fajo de llaves, un llavero, y abre y os deja entrar. Ahí empiezas a buscar, buscar, buscar y buscar y ahí no hay móvil. No hay móvil. Hombre, intento leerle los ojos, digamos, o, ¿sabes? De que la limpieza no me lo haya. Vale. Pues tírale psicología, serviría. Vale, bueno, tengo poquito, pero algo hay. Sí, Si te lo ha psicología. mangado, tira de seducción. Con la fea, ¿no? A Lo ver. pasa que aquí en la llamada no hay seducción. Nada, no, la fallo. Pues ¿Cómo que no? Apariencia por 5. sí, también. No parece que ni la verdad ni la mentira. Ella, tú notas pues lo que ha dicho y parece ser que es la verdad. Bueno, pues No nada, sabrías decir. supongo que si no está aquí me lo habré dejado en la cabeza. Que te llame Tobías. Esta es buena. Yo estaba viendo, pero es justo lo que iba a hacer, ¿no? Yo me mantengo a lo mejor un poquito más atrás, ¿no? Y cuando da respuesta negativa, pues pulso ti, 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 y hago la llamada. Vale. La mujer ya se iba y se escucha Qué horrible. en la lejanía. Y no sabes cómo, pero ese sonido viene justo del carrito de limpieza de la mujer. Yo me ¿Cómo? acerco ya con todo, o sea,
Y el hombre dice, el dueño este le da otra calada, dice, ¿habéis oído? Parece que suena. ¿Has mirado bien en la habitación? Te dice. No viene de la habitación y salgo detrás de la mujer. Exacto. Yo, como has dicho que es muy fea, también me la imagino chiquitilla, para Sí, que lo tenga todo y a lo mejor incluso a lo mejor hasta cojea y una gran bueno, verruga en la no, nariz o algo coge, así, ¿no? cojear no, pero quizás sea Vilca. Sí, bueno. No sabía que era la pobre mujer. Con lo cual yo creo que ahí no me entraría tanta la vergüenza y diría, lo mismo la ha cogido por error al cambiar. Estaba entre las toallas y se lo ha llevado sin querer. La mujer se Sí, queda, quiero se pensar eso. para y al escuchar eso. Bueno, pues no lo sé, señor. Podríamos mirar a ver, porque yo creo que no. Y empieza a mirar, así se pone, se mueve un poco, tapándose los brazos, y se gira. Mire, mire, qué casualidad. Parece que entre la ropa sucia, entre las toallas sucias, estaba aquí. ¿Es este su móvil, señor? Y te mira a ti. Pues sí, menos mal, qué suerte que hemos tenido. Y voy a hacer una tirada. Vale, pues la mujer se pone roja como un tomate y baja un poco la cabeza. Bueno, yo voy a seguir. Y es cuando el dueño le pone el brazo en el hombro. Y dice, oye, Margaret, sí. Y dice, coge tus cosas y fuera, no quiero verte más. No quiero ladronas trabajando para mí. Y empieza a llorar la mujer y no le salen las palabras, no dice nada. Pero yo no he robado nada. Ha sido un error. Dígaselo, señor. Y te mira a ti, Ron. Dígaselo, ha sido un error. Se habrá quedado el móvil entre las toallas. Cuando las he sacado, no me he fijado que estaba el móvil. Y empieza a llorar, a llorar. Pero se nota que es de verdad o... Sí, hombre, claro, está llorando de verdad. Está Bueno, con las lágrimas. yo le digo al jefe, al del hotel, digo, bueno, no sea tan tremendo. El asunto está resuelto, yo tengo mi teléfono. Confío en que haya sido un error de la señorita de la limpieza. Perdone este malentendido. Yo creo que voy a hablar con ella ahora cuando ustedes se marchen y a ver cómo lo arreglo. Pero no me gustan los ladrones. No se fije en otras cosas, pero los ladrones no me gustan. No, ni a nosotros. Pero confío en que ha sido simplemente un descuido, un error. Voy a hablar con Margaret. Discúlpeme. Y se va con ella hacia abajo. Ven, ven, Margaret, ven. Y la coge un poco. Bueno, señores. Disculpen. Pasen buena tarde. Más o menos es la. Igualmente. Más o menos serán ya las 11 de la mañana, las 12 casi. La hora de comer en Inglaterra. Bueno, para los americanos yo creo que también. ¿Qué queréis hacer ahora con el móvil ya recuperado? Hombre, pues yo estoy bastante sorprendido por el hombre, porque el aspecto que tenía y demás, yo desconfiaba más de él, e incluso que el pobre engendro, ese Peck que andaba por ahí. Estoy bastante sorprendido, pero vamos, olvidémonos del tema y pasemos un buen rato, demos un paseo. Vale, veis la gente cómo algunos van con el paraguas recogido, no abierto, porque sospechan que el tiempo hoy no es muy fiable. Y algunas terracitas de los bares, algunos están tomando aperitivos ya, algunos comen, pero bueno, el sol no ha salido hoy. Y ahora con un poco más de calma me gustaría ver el daño que ha sufrido el coche. Y Ah, claro. Sí. Vale. si es conveniente ir a informar al... Sí, bueno, si os acercáis al coche, veis por la parte de delante que uno de los faros ha roto lo que es el plastiquito
del foco. Sí, el protector. Exacto, sí. Eso es. Vaya. ¿Qué opináis? ¿Debemos ir a avisar a los... Quizás sea quizá pueda ser problemático si nos para la policía o ir con un coche con un faro roto y con desperfectos. A lo mejor ya probablemente. No sé. A ver si lo pueden cambiar o algo. La situación que ha habido. Hombre, por mí no es problema la fianza, pero vamos, tú eres el experto en esto. O sea, que si tú consideras que tenemos que ir, vamos a ir a que nos lo arreglen. Yo creo que sí, mejor. No vaya a ser que entre humedad. Muy bien. ¿Vais a un taller, simplemente, o un pequeño taller o algo? No, al mismo, ¿no? Al sitio de... Ah, al sitio de a la oficina de alquiler. Yo un poco por lógica. Es un pueblo, digamos, sí. Con lo cual se tiene que conocer. O sea, vale, que vale. El taller va a reconocer el coche en el momento que lleguemos. Vale, pues, si queremos hacerles un poco la trampa para que nos devuelvan la fianza, va a ser un poco complicado. Vale, vale. Pues llegáis ahí y bueno, entráis, dicen, sí, dígame. Antes, lo primero, pedir disculpas porque hemos tenido un pequeño percance con el vehículo. No ha sido gran cosa, simplemente el faro se ha roto. Bueno. Nos cruzó un ciervo, creo que era en medio del camino y tuve que esquivarlo como pude. De verdad, lo siento mucho. Sale el hombre mayor, ese que ya visteis. A ver, muéstremelo. Ve el faro. Sí, claro. Ve el faro y... No es muy grave, hombre. Esto... Yo creo que 25 libras es más que suficiente. Sí, claro, y esa sanda de mi bolsillo, o sea... ¿Van a devolver el coche hoy? No, nos gustaría usarlo, pero... Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si les parece. Les voy a dar uno similar y este lo vamos a dejar aquí para repararlo. ¿Les parece bien? Se lo agradezco mucho y le doy el dinero. No, para. Aquí los gastos los pago yo. Y saco yo... No. Bastante ya has hecho con evitar el choque. Ciertamente una fauna muy interesante tiene en este lugar. Esos corzos de lomo rojo no existen en todos los lugares. Ah, veo que se han cruzado con ciervos. Sí, señor. Aquí hay buena caza. De hecho, un poco más adelante, precisamente camino de Tremont Hall a la salida del pueblo, hay un restaurante muy bueno donde sirven carne de caza. Bien, no se preocupe por el coche, lo vamos a arreglar. Y aquí tiene las llaves de ese que hay aparcado ahí enfrente. Es el mismo modelo, si lo ven. Lo que pasa es que cambia el color, pero es igual. No pasa nada, no se tienen que preocupar de nada. El papeleo es el mismo. Cojo las llaves y se lo agradezco. Muy bien. Sí, no, yo rellenaré el papeleo que haya que rellenar, por supuesto, y ya está. Saco el móvil que estaba cargándose dentro y las maletas. Vale, perfecto. Que no se nos olvide nada de esto. Vale. Lo cambiáis todo de coche y tal. Sí. Y os subís en el coche nuevo y tal. ¿Dónde os dirigís? ¿Qué hora es? Tampoco creo que haya pasado mucho. Las 11, más o menos. ¿Continuamos para allá? Sí, la idea era comer allí, ¿no? Todavía nos queda tiempo para llegar e incluso comer allí tranquilamente. Es algo tarde, pero sí. Vale. Pues cuando salís del pueblo, a los 15 minutos o por ahí, ¿veis el restaurante que os habían dicho? Hay un luminoso con la cara de un ciervo que parpadea, de un jabalí que parpadea, y el nombre del restaurante, St. Peter's. Bueno, Alfred reduce la marcha. Y pone tres letras, barbecue, BBQ. Sí. Hay muchos coches aparcados a la puerta.
Y una chimenea deja salir un humillo. Tiene buena pinta, chicos. Buen filete de jabalí o de... Pues sí. Sin problema. Os sentáis ahí, coméis. Cuando salís de comer, la panza llena y tal, muy tranquilos. Bueno, algunas impresiones comiendo entre vosotros. ¿Queréis comentar algo entre vosotros? ¿De qué charláis mientras coméis? Ah, yo comento la amabilidad de la empresa de alquiler y lo buena que está la carne. Nunca había Sí. probado la carne de estos bichos. Sí, esto no se come en el Burger King. Exacto. Me lo Y estos músculos no son del Burger King. De hecho, Yo creo que igual, ¿no? Algo más de colegueo, no banal, pero sí de colegueo, ¿no? Somos cuatro colegas ahí comiendo en ese tres. asador y tal. Perdón, tres. Con lo cual tampoco, ¿no? Pues eso, lo Sí. de Bromas y tal. el, sí, el alquiler, que se han portado muy bien y tal, pero bueno, también es un pueblo, son gente sencilla y demás, es normal. Cuando salís de comer, el sol va bajando. Os ponéis de nuevo, a no ser que me digáis lo contrario, de camino de nuevo. El GPS en marcha, con las indicaciones que os habrán dicho. La luz va disminuyendo, evidentemente. La neblina esa no ha desaparecido en todo el día. Tenéis la impresión de que conforme avanzáis por la carretera, la noche parece que anochece más rápido de lo normal. Conforme conducís, el paisaje se convierte en peñascos y matorrales densos a ambos lados de la carretera. Y el aire huele a humedad también, a marismas, también típico de la zona de costa, ¿no? Que ya olía en el pueblo. Alfred toma precaución en todo esto Sí. y conduce con más. Vale. Por fin, tras unos 15 minutos por la carretera, de conducir en la neblina esta, no es una niebla densa, pero sí que empieza a molestar un poco. Veis una luz al fondo. Es una pequeña construcción con un farol sobre la puerta. Bueno, habéis conducido ya más de los que os habían dicho, más de 2 horas. O no estaba bien indicado, o el GPS os ha llevado por otra carretera, o por lo que fuera. O hemos entrado en una niebla mágica que nos ha llevado al reino de Chulu, pero bueno. Silent Hill, estaba pensando yo. Pues esta construcción tiene un faro en la puerta arriba, al lado de la verja de hierro que rodea una gran casa. O sea, la puerta, el faro está en la puerta de la verja, no en la puerta de la casa. Encendido. Sí, está encendido. Son las, no sé, las 3 de la tarde, por ahí más o menos. Seguís caminando, seguís por la carretera. O sea, el GPS os dice que estáis en Tremont Hall, casi casi. Estáis entrando en lo que es el término de Tremont Hall. Hombre, yo creo que lo mejor sería parar, bajarnos y mirar en el buzón la dirección que es. Sí, yo pienso lo mismo. Paro así más o menos delante de la puerta. O sea, delante no, pero tirando para el Vale, lado. vale. Y compruebo el GPS, el de mi móvil, a ver si concuerda o qué pasa aquí. Vale. Pues, evidentemente sí, efectivamente hay un buzón, pero no pone nombre, solo pone término de, o sea, condado de Tremont Hall, número 74, la casa 74 del condado este. Yo luego una casa, una foto de la casa. Sí, veo que es una mansión así Sí, imponente la.
Es una casa bastante, bastante bonita. Edificación antigua, eso sí. Pero no está demasiado hecha polvo para los años que aparenta tener. Lo que pasa es que aquí en la verja no hay timbre ni nada. ¿Tú Tampoco. todavía? Yo ando muy perdido, o sea, que no sé muy bien si puedo ver en esa casa algo que me pueda llamar la atención, de que me han contado o contaba mi abuelo, ¿no? De la casa. No podrías decir si esa era la casa de tu abuelo, no podrías decirlo con seguridad. ¿Podrías hacer una tirada de... Pasa que es un poco difícil. Sí, tampoco te complica la vida. Lo que pasa es que a lo mejor con un americano no lo vería yo muy normal, ¿no? Pero digamos que sale mi vena española y preguntando se llega a Roma. O sea, que llamar a la puerta, entrar y llamar a la puerta y preguntar. Esta verja no tiene cerradura, tampoco tiene candado ni nada que se parezca. Está muy hecha polvo, muy así, muy vieja, La oxidada, casa no. con raíces y con La casa telarañas y... no, pero la verja sí que está un poco así descuidada. La casa no es que esté nueva, pero tampoco está muy hecha polvo. La pintura, evidentemente, han pasado tiempo y parece ser que no se ha vuelto a pintar. Pero lo que es la construcción, lo que es la estructura está perfecta. No está Pues yo me rota. estoy planteando hacer como nuestro querido amigo Lord Guzmán e irme para casarme con la pelirroja y tener niños rollizos, pelirrojos y demás. Pero bueno. Hay una pequeña caseta al lado de la verja, tipo de estas de guarda, de los que guardan, o de portero, que parece que no se ha habitado durante mucho tiempo, está abandonada. Está, bueno, abandonada, no, está cerrada y no hay nadie. Vamos a dar juego, ¿no? Yo pruebo a Yo gritar por desde lo menos fuera. La puerta, bueno, ¡Wow! aunque no entréis, la puerta cuando la movéis hace un poco de ruido también, un chirrido. sea, todas las pistas así que te dicen no entres. pero aún así, venga, que estamos aquí para jugar. Yo me voy a acercar a la puerta, llamar a la puerta, todo para que se abra y salga un tío ahí enano, chepudo, con un ojo para allá. La neblina esta, conforme os acercáis, pues da paso a una pequeña llovizna y empieza a llover un poco. Empieza a hacer un poco más de frío también. Desde la verja hasta la casa principal hay un pequeño camino que está invadido de hierba bastante crecida. Pero no tiene lápidas, ¿verdad? No, que va, no. Vale. Hay Pues jardín. yo voy a ir a llamar a la puerta. Si no hay timbre, con los nudillos y Vale. demás. Los jardines de alrededor no están demasiado cuidados, que digamos, y los setos están muy crecidos. La caseta esa del guarda que os decía son cuatro paredes. Cuando pasáis por su lado, os dais cuenta que son cuatro paredes nada más. Y dentro ahí, desde el cristal, se ve una mesa, una silla y un pequeño armario. ¿Desde las ventanas se ve algo? Sobre la. Bueno, se ve encima de la mesa una botella de aceite de quemar y una caja de cerillas. La botella está por la mitad. Un segundito, vuelvo en 30 segundos. Vale. Y la puerta, pues, es de madera y está cerrada. Y el cristal también está cerrado. Es un cristal de estos correderos, de una ventana de corredera de dos hojas. Yo voy a ir a llamar a la puerta porque como siga así me voy. No llamo. Me va a entrar la cagalera y me voy a ir. Con lo cual voy a llamar. Vale. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Alfred? No, yo no Yo estoy miro, yo como valiendo, los sí. burros. Voy Ah, así, vale. no miro porque como siga viendo cosas así me va a entrar el caga y decir yo en... No, Alfred va mirando para todas partes.
En Arkham, creo que éramos de Arkham, en Arkham vivía mejor. Vale, Y vale, vale. demás. Vale. Pues Ron, Tobías decía que se iba directamente, pasa de vosotros y él lo que quiere es llamar a la puerta. Yo no sé si vosotros le vais a seguir o os vais a quedar. Pero yo te he Sí. dicho que comprobaba a ver si el GPS del coche indicaba el mismo que el de mi móvil para Ah, llegar a... no, no, el coche no tiene GPS Ah, incorporado. vale, El GPS que vamos, habéis ostras. usado es el de vuestro móvil. Ah, vale, pues nada. Para Yo mí os todavía. llevo a Para mí Tobías. todavía es que, exacto, controla la zona, o sea, es el que sabe dónde va, digamos, Sí. entre comillas. Os está mojando un poco de lluvia, ¿vale? Y si notáis un poco de frío. Vale, pues... A ver, vale, sí. Llamáis, o llama a Tobías, varias veces, otra vez. No se escucha nada. Llamáis otra vez. Y se empiezan a escuchar unos pasos arrastrándose. Y luego el sonido de tres cerrojos que se abren. Fuerte, así golpes secos. Y la puerta la abre un anciano con una vela en la mano, temblorosa. Detrás de él la oscuridad reina. Y el resplandor de la vela de su cara le da un poco de aire fantasmal, imaginaos, ¿no? El sol ha bajado, hoy es día nublado, aunque sean las 4, 3:30, 4 de la tarde, ya no hay la claridad que había. El hombre no transmite, la verdad que no transmite miedo tampoco, ni inseguridad. No, no da miedo, no es un hombre que dé miedo. No, no tiene cara de psicópata y tiene No. la franja de los ojos iluminada por una luz que no sabe, se sabe de dónde viene ni nada así, ¿no? Y sobre No, todo lo más no, importante, no oculta un hacha detrás de la puerta. no. Bueno, eso no lo sabemos, pero no, no, No no, tiene branquias tampoco, ¿no? no, no, que va, que va, que va. Ni de más palmípedos. No, que va, que va, que va. A ver, sí. El hombre, pues, te mira a ti, Tobías, y con una voz así, pues, de anciano, aunque amable, te dice: ¿Qué deseas, señor? Buenas noches, buen hombre. Somos unos americanos que estamos de vacaciones por la zona y estamos buscando. Yo miraría, ¿no? A lo mejor en una chuleta, un papel que tenga, ¿no? Estamos buscando Tremont Hall, ¿no? Y le Ah, daría las sí. señas, ¿no? De la dirección. Tremont Hall, ah. Sí, Tremont Hall. Esta es la zona de Tremont Hall, pero... ¿qué buscan? ¿Son extranjeros? Sospecho que son extranjeros. Sí, lo somos. Pues nada, un Bueno, sí, perdón, poco. le habías dicho que eres americano, es verdad. Sí, bueno, pero tampoco, es un tío mayor, es normal, es comprensible. Y aparte hablan un inglés diferente al nuestro, que es casi como. La diferencia es como si fuera un idioma diferente. Le intento dar, pues, de la dirección que yo tenga, los más Bueno, datos posibles. realmente la dirección que tú tienes es la zona de Tremont Hall, no sabes realmente más. Vale, pues entonces optaré por decir que busco la antigua casa de los Goodwill. Si Goodville, es un hombre mayor, me imagino que será incluso hasta más fácil dice, a que ver, me pueda dirigir. los mira a los tres y dice, ¿podría saber sus nombres? Alfred Stewart. Encantado. Y le estiro la mano para estrecharla. Él con la otra mano que tiene la vela te estrecha la mano. Ron Melvin, encantado Ron de Melvin, conocerlo. ah, encantado, señor. ¿Usted? Y te mira a ti. Pues ofreciéndole la mano le diría: mi nombre es Tobias Goodwill. Él calla por un momento. ¿Ves cómo el viejo se le iluminan los ojos? Y dice... Te mira así un poco de arriba abajo, Tobías. ¿No será usted hijo del señor Arthur? Su nieto, para ser más exacto. Se pone la mano así en la cabeza, en los ojos. ¿Se parece usted a su abuelo ahora que lo dice?
Sí, eso dicen, aunque hay quien dice también que tengo los ojos de mi madre. El señor Arthur y Sir John Tremont fueron grandes amigos antes de que su abuelo se marchara a los Estados Unidos. ¿Quieren pasar, por favor? Se lo agradezco, pero no queremos ser una molestia. Si es tan amable de indicarnos, simplemente con eso estaré completamente endeudado con usted. Pues nos va a ofrecer un gran auxilio. Intento buscar un poco palabras rebuscadas, ¿no? Intentando paliar, ¿no? La diferencia del dialecto, ¿no? Americano al inglés. Además, creo que con mi 100% en lengua inglesa. ¿Dónde quieren ustedes ir a estas horas? En ese momento empieza a caer una lluvia brutal. Lo que antes eran gotitas, ¿Estamos bajo empieza. techo o no? Estáis en el hall. Todavía Sí, por eso, o no sea, habéis habrá un. entrado. Sí, todavía no habéis entrado. Y dice, ¿dónde se dirigen ustedes? Tremont Hall no es muy grande, no hay muchas casas por aquí. La casa en la que vivió mi abuelo es la que queríamos visitar. Él te mira. Deberían pasar. Y te mira otra vez. Y te hace Pues yo me preocupo por si tiene un así. hacha detrás de la puerta, ¿eh? Yo lo Mucho tengo. interés en que Pues pasemos. miro si sí. está dañado, sí. Podrías tirar, si quieres, descubrir. O psicología, para ver si oculta algo este hombre. Aparte lo veo perder un poco el tiempo porque mi 5% poco va a sacar. No sé, miraría a mis compañeros, ¿no? Como preguntando, ¿entramos o? Yo también miro a Tobías como pidiendo confirmación suya, digamos, que es, ¿sabes? Diciendo, Yo, así como pasmado, diciendo, no sé. he Pero notado al un menos cambio mira de y os voz cuando ha dice. dicho lo de será mejor que paséis, o sea, Sí, sí, es una. es como denotando que la casa se ha ido a la mierda o algo así. Tú Y lo me que gustaría preguntar. has notado es que el hombre, pues eso significa que va a contaros algo. Sí, se ha parecido solemne. Claro, Sí, es parecía algo. algo no agresivo, sino mejor que paséis, como diciendo, os tengo que decir algo. Será mejor que te sientes. Algo así, vamos. ¿Le importa si meto el coche? Que lo hemos dejado ahí fuera y no Por vaya a su ser por que es. supuesto, por supuesto, por supuesto. Puede meterlo bajo del techado nuestro. Y ya Y fue lo la. último que dijo antes de coger el coche y volverse para los Estados Unidos. ¡Adiós, Cosén! Pues nada, yo voy a aceptar su invitación. Yo voy al coche, Sí. lo meto dentro y cojo los móviles que se hayan dejado dentro o lo que sea. Vale. Las maletas las dejas en el coche, supongo. Sí, en principio sí. Vale. Pues el hombre dice, os conduce por unos pasillos a oscuras que va solo iluminado por la vela que él lleva. Y de camino os va diciendo, esto es Tremont Hall, en verdad. Sir John no tiene costumbre de recibir invitados desde hace mucho tiempo. Pero seguro que si le digo que está usted aquí, quiere saludarle, sabiendo que es el nieto de quien es. Ya verá. Llegáis hasta un despacho ¿Qué atestado. tipo de relación tenía Sir John Sir John. con el abuelo de Tobias? Bueno, seguramente que él se lo dirá. Eran amigos, creo. Llegáis a. Sí, él tampoco sabrá mucho, seguramente. Parece ser un simple mayordomo, porque su aspecto también lo revela así, ¿no?
Un mayordomo mayor, pero mayordomo al fin y al cabo. Mayor mayordomo. Sí. Llegáis hasta. Os conduce hasta un despacho que está atestado de libros. El mobiliario es bastante antiguo. El anciano enciende una lámpara de aceite de pantalla pintada, de esas que van con muchos colores, y os deja ahí con un simple: siéntanse como en su casa. Yo me preocupo, me preocupo. Antes no quería mirar, como iba, te he dicho, como los burros, ¿no? Para no ver más cosas, pero me voy a fijar, no examinarlos, ¿no? Pero sí fijarme un vistazo general a los libros, si están cuidados o están de adorno. Sí. No, no, los libros están muy cuidados. De hecho, en comparación a las estanterías, no es que estén descuidadas ni rotas ni nada, pero los libros están muy bien cuidados. Se ve que el propietario es fanático de los libros y los cuida muy bien. Y si hace falta hacer alguna tirada o algo, un poco así, temáticas generales, no mirar cada libro, pero sí. En general. Básicamente, casi todos son de psiquiatría, medicina y de la rama de la salud. Preocupante, si fueran de Corintellado, pues todavía me me podría tranquilizar un poco, pero... No me encaja, ¿no? Sí. No me encaja la casa apartada, no muy buen estado, una persona que culta. Sí. Ahora me gustaría, si quieres, hacemos una escena más y lo dejamos, si son las 12. ¿Podéis estirar un poco más vosotros? Yo antes de nada haría el chiste, ¿no? Un poco de miedo y diría yo que vosotros no me ducharía aquí. No me pienso separar aquí de vosotros dos. Ni. ¿Tenemos un poco más de tiempo? ¿Podéis? Yo, mí, como, sí. Como veáis, yo por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Yo no puedo leer el chat, mejor que lo digas por aquí, si acaso, Jaime. No, no, sí, yo sí puedo. Ah, vale. Yo no tengo problema. Vale, pues ahora es el momento en que Ron y Alfred no pueden oír lo que le voy a decir a Tobías. Debéis quitaros los auriculares y luego os hago gestos para que os lo pongáis. Sí, así. Exacto. Pues desde que el anciano, Tobías, desde que el anciano ha pronunciado el nombre de Sir John Tremond, has empezado a recordar fragmentos de una historia que te contaba tu abuelo. ¿La recuerdas? Con aquel tono de voz característico y muy tranquilizador que tenía él, que tanto te gustaba. Los Tremont. Ni puto caso. Son unos mentirosos todos. Algo así, ¿no? No, no. Tu abuelo te decía que Sir John Tremont pertenecía a una familia aristocrática y tenía un título de barón en propiedad que era heredado de generación en generación. Él te decía, de palabras de tu abuelo, estudiamos juntos y nos hicimos buenos amigos a pesar de nuestras diferencias. Se casó y los negocios le iban muy bien. Vivía con su esposa y la servidumbre en Tremont Hall, te decía siempre. ¿Qué ha sido la residencia de la familia Tremont desde siempre? Su esposa enfermó y murió sin dejar descendencia. Sir John se apartó de la vida social y puso todos sus negocios en manos de gente de confianza. Pero eso sucedió después de que yo me viniera a América. A ver. Vale, esto es lo que yo quería contarte a ti, que solo lo sabes tú. Por si tú algo de eso le quieres decir a ellos o algo, o te lo guardas para ti. No, tampoco le voy a dar mucha importancia. Simplemente, pues eso, ¿no? Mientras que... Sin ni siquiera tocarlos ni nada, simplemente echando un vistazo a los libros, yo estoy ahí en silencio después de haber hecho el chiste, ¿no? Sobre psicosis. Vale. Pues... Vale, sí, tenía aquí apuntado el tipo de libros que hay. No sé, no me había dado cuenta. Sí, hay... Aparte de los de medicina, hay bastantes más, porque lo tenía aquí apuntado. Hay libros de derecho mercantil,
Vale, eso ya me enlaza un poco, pero vamos, tampoco es lo que te digo, me preocupa más, ¿no?, el que una persona culta viva Eso es. en esas condiciones. Hay libros de historia de Gran Bretaña, libros ¿Hay de libros. lámparas Hay lámparas. de bombilla? Sí, hay lámparas eléctricas, pero El tío va con una vela. por lo que sea están apagadas. Exacto. Hay libros de historia militar, hay historia del arte. Hay una ventana que deja ver el camino de entrada a la puerta por la que vinisteis, en este despacho, que sigue completamente a oscuras la zona. Completamente a oscuras no, está oscureciendo ya cada vez más. Delante de la ventana hay un gran escritorio con cajones, ¿vale? Nada de importancia, plumas, tinteros y papel secante. Algo que para esta época pues sería algo como primitivo, ¿no? Tener papel secante hoy en día, en el 2017. Sí, no, yo tengo que hacer el chiste de este tío es un vampiro, con anacronismo. A ver dónde podíamos cortar. Va vestido normal, ¿verdad? El anciano, Sí, digamos, una sí, sí, ropa más sí. o menos normal. A lo Sí, mejor no va a la sí. última moda, pero vamos, unos pantalones, Va vestido una normal, sí. rebequita, camisita y demás. Va No lleva vestido. con puñetas, ¿no? Y con volantes en las No, manos no, ni no, nada qué de va. eso, No, ¿no? no, 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 qué va, qué va. Va vestido de Y su mayor. De pañolito. un traje normal y corriente, con una pequeña pajarita, que parece que os. Bueno, parece no, es lo que os ha dado a entender que es algún tipo de mayordomo. Y parece que el tal, ese hombre del que habla él, que se alegrará de verte a ti, porque parece ser que cuando le hable de ti se alegrará y querrá reconocerte, parece ser pues que se conocía a tu abuelo, parece ser, ¿no? Por lo que ha dicho. Sí, no, es la impresión que me ha dado. Yo en Sí. principio simplemente eso, ¿no? Permanezco en silencio observando lo que ha sido escribiendo y tal. Vale. Pues a los pocos minutos de esto, de todo esto, que todo esto que yo te he dicho te viene a ti a la memoria, por eso ellos dos no lo han oído, que luego veremos si lo compartes o no, eso ya es cosa tuya. A los pocos minutos de todo esto, se escucha de nuevo unos pasos que se arrastran por el pasillo hacia donde estáis vosotros a ritmo lento. Se abre la puerta. Sí. Estamos a oscuras. Tenéis una vela. Un candil. Sí. Vale. Se abre la puerta, poco a poco, y aparece un hombre alto, bastante alto, de casi, no sé, 1,90 o un poco más, aunque camina ligeramente encorvado. Sus rasgos son serenos, pero su cara está completamente llena de arrugas. Aun así, no parece demasiado mayor. Su porte y su ropa le dan un aspecto de dignidad, ¿no? De elegancia también. Viste una bata ligeramente desgastada con un escudo de armas bordado en el bolsillo del pecho, de donde sobresale un pañuelo que contiene unas iniciales. Importante Sí. dato, la bata sobre ropa, digamos, de vestir o ropa de estar por casa o la bata sobre un pijama. No, no, es una bata sobre su propia ropa, la ropa de vestir. Digamos, es como para estar por casa, para estar calentito, lo que sea, ¿no? Como estamos en la actualidad, eso ya está un poco anticuado, pero bueno. Un señorito. Podría ser. Las iniciales que salen de su pañuelo son SJT. Calza unas zapatillas de aspecto árabe y en el cuello lleva otro pañuelo atado, que es de seda rojo. Y su peinado es impecable. Y se va acercando a vosotros sin prisa, tranquilo, con una pequeña mueca de sonrisa. Vais a hacer una tira de descubrir. Yo la paso. Vale. Creo que yo no. Vale. Sí. No, va a ser que no. Vale. Un poquito. Pues, Un poquito.
descubrir que la pasa, os dais cuenta, ahora que la luz lo ilumina un poco más, que es bastante pálido, es muy pálido. Su paso también es muy inestable. ¿Inestable o se desliza? No, es inestable, como andan un poco los ancianos. Yo estoy esperando para hacer la tirada de ciencias ocultas. Así como su respiración, también es forzada, le cuesta un poco respirar. ¿Vale? Empieza a hablar. Vale, Sí, perdón. yo no me fijo porque realmente, por lo que me has contado, voy a sacar un poco de conclusiones y en cuanto que se acerque, pues haré una pequeña reverencia antes de tenderle la mano y darle las buenas noches. Buenas noches, milord. Yo me quedo flipado y lo miro a Tobías y digo, imito el gesto. No, tampoco una reverencia de, no, una Sí. pequeña reverencia tampoco. Sí. Una inclinación. Él os mira a los dos. A ver, por Yo me levanto y también buenas tardes. Pues en reverencia. vale. Mi sirviente Harper me ha dicho que alguno de ustedes es nieto de mi camarada Arthur. Sí, yo a su servicio, monsieur. A partir de ahora son ustedes mis invitados. Sean ustedes bienvenidos a este pobre refugio, que es lo único que yo les puedo ofrecer. Hace muchos años que no recibo invitados, y me temo que van a encontrar la mesa un tanto lúgubre. Tal vez me tomen ustedes por un mal anfitrión. Ruego me disculpen. De todos modos, no me dan el feo de no quedarse ustedes, al menos esta noche, a cenar. Harper ha ido a preparar la cena. Se lo he mandado. ¿A preparar la cena o a preparar las cosas para preparar la cena? Yo a este tío no me va a afeitar, ¿eh? No. Les miro un poco, ¿no? Como esperando confirmación o negación. Aunque realmente nuestro interés era visitar la casa en la que vivió mi abuelo, pero no tengo ningún problema. ¿Vosotros no teníais algo ron? ¿Teníais algo que hacer en el pueblo? No le sale Yo la. realmente lo que te doy es pie por si no quieres, ¿no? Para No, sí. que digas que no. Ron está, ya te digo, sigue en principio a Tobías, que es el que domina del sitio y que el que sabe, pero sí que está flipado de la situación de decir, ¿un sir? ¿Un milord? Hostia, no sé, se queda bastante alucinado, pero claro, también con la que está cayendo y la que. Pues no sé. Yo creo que a lo mejor en este momento sería el momento de desvelar un poquito, ¿no? Y era Tremon, ¿verdad? Lord Tremon. Sí, Lord Tremon. O Duque Demon, Duque Tremon o algo así era, ¿no? Era Sir John Tremor. Sí, Sir John Tremon. Sí, perdonad, disculpad, señor Bueno, Lord. perdonen mi educación. No me he presentado. Sí. Soy Tremond. El barón John Tremond. El camarero Melvin para Y él se sienta a vuestro lado en ese momento que se presenta. Y veis, pues, bueno, un carácter así amigable porque se sienta a vuestro lado. Verdaderamente me alegro de tenerle conmigo. Y te mira a ti, Tobías. Quiero que me cuente algo sobre su abuelo y sobre ustedes mientras cenamos. Entre tanto. No, no es problema. Hombre, yo era muy, muy chico y ya hace años que falleció.
pero en todo lo que pueda, no podré contarle sus más oscuros secretos, eso compréndalo. Eso es una noticia muy triste. Desconocía el fallecimiento de su abuelo. Pero bueno, entre tanto, trataré de buscarles una habitación. No se pueden marchar, serán mis invitados. Está cayendo una tormenta enorme. Por favor, acepten mi invitación. Les puedo buscar una habitación libre. Si me hacen el favor de seguirme y se levanta, sin esperar ni siquiera que contestéis. Pues yo me levantaré, tardaré a lo mejor un poco, ¿no? Echaré alguna mirada de reojo a mis compis y me levantaré, pero vamos, creo que por mi educación comprendo rápidamente, ¿no? Que este hombre está acostumbrado a mandar, a que le sirvan Claro. y que no pide permiso ni cosas así, él hace y punto. Eso es. Pues el hombre apenas se levanta, empieza a caminar, ni siquiera espera a conocer vuestra opinión. Directamente se levanta y empieza a caminar, suponiendo que le estáis siguiendo. ¿Le seguís? Sí. Vale. Yo me retrasaré, como digo, un poco, ¿no? Vale, 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 También, vale, vale. pero Yo voy luego, en al el último. momento que arrancamos, yo le sigo, no tengo problema. Él camina a paso tranquilo, no le veis ningún gesto extraño. Y os conduce hasta el piso superior. Veis las vigas de madera, de roble, que son enormes. Esta casa está súper bien construida. Pasáis por delante de varias puertas cerradas. Sir John camina delante de vosotros y porta un pequeño candil también encendido con una vela. Y os llama la atención que una de las puertas por la que pasáis, o por la que vais a pasar en unos metros, está reforzada con barrotes de hierro. Y al pasar por esa puerta, se escucha un aullido muy largo, que empieza bajo y que va aumentando progresivamente hasta convertirse en un alarido, como un llanto. Pero lo peor de todo es que no suena humano ese alarido. Cuando el alarido está en su punto más alto, vuelve a descender hasta que se apaga. Yo le pregunto por el perro. Primero vais a tirar cordura. ¿Por qué? Para mí es un perro. A ver. La paso. Yo, insisto, pregunto por el perro. ¿Qué le pasa? No la paso. Vale. No pasarla. Yo la paso. Vale. Yo no. Los que la pasan se quedan tal cual. Pero Ron, tú pierdes un dado de 3 de cordura. Él te mira. Bueno, el hombre este gira un poco el cuello así, no del todo, como intentando que su voz corra hacia atrás. Y dice, levantando como la mano, como diciendo, no os paréis. Dice, no es nada. No se alarmen. No tienen que temer nada. Me imagino que esa puerta bajo ninguna circunstancia deberíamos abrirla, ¿verdad? Eso se pregunta, Escucho eso estando a punto de tocarla. se lo En preguntas plan. a él, ¿no? O a mí. Sí. A él. No, no, se lo pregunto a él. Él iba a decir algo, ves que iba a decir algo, porque lo notas, pero hace con la mano. Sigamos. Pues ahora sí que reteniendo un poco el paso, ¿no? Y me voy a tapar así un poco la mano y decir, hubiera preferido que tuviera a sus tres novias. ¿Tres novias? El ¿No es una conde puta Drácula, mierda? joder. Llegáis a una siguiente habitación y te mira a ti, Tobías, y te dice, usted ocupará esta habitación. Es la siguiente a la mía.
Espera, me he perdido un momento. ¿Estamos mucho más lejos de esa puerta reforzada con aullidos y demás? ¿O es la puerta al lado? No, no, habrán pasado dos habitaciones. Dos, Dos habitaciones. sí, dos, vamos a poner dos. No está contigua, quiero decir. No me mola, pero bueno, voy a ser un poco cortés. Se lo agradezco, monsieur. Por favor, las siguientes puertas, bueno, se nota que las habitaciones no han sido usadas durante tiempo cuando entras. Hay un aire un poco así malsano, el olor a humedad y polvo, pues el típico, ¿no? Ya te imaginas, de cuando las habitaciones están cerradas durante tiempo. Los muebles están cubiertos de polvo y telarañas. Y Sir John te mira con una cara así un poco de circunstancia. Perdonen los señores, no sabía el estado en que se hallaban las habitaciones. Le diré a Harper que suba después de cenar a quitar el polvo y poner ropa limpia en las camas. Pues yo echaré un vistazo hacia el suelo y no veo ninguna alimaña, ¿no? No, 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 no hay nada, no, no. Pues entonces diré, no se preocupe, milord. En el sitio en el que estamos durmiendo últimamente compartimos habitación con todo tipo de alimaña. Esto es todo un lujo comparado con ese lugar. Cuando esté limpio, estarán como en casa. Harper es muy buen sirviente. Por favor, y os mira a Ron y a Alfred. Estas dos habitaciones de aquí son para ustedes. Están justo enfrente de la de Tobías. Menos mal. Él, sin esperar a que entréis ni nada, cuando ya ha dicho eso, da media vuelta y baja acaba el pasillo al final y baja las escaleras. Y os deja en vuestras habitaciones. Yo a mí me gustaría hacer una tirada de ciencias ocultas Vale, ¿qué quieres? para darme margen a rolear. ¿Qué quieres saber? ¿Vale? ¿Qué quieres saber? Sobre hombres, lobos y vampiros. Vale. Bueno, Pues la fallo. vale. Bueno, pues Espera, no, 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 espera, espera, espera. Sí, la fallo. sí, no, 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 no sabes nada No, sobre. lo típico de las películas, ¿no? Una tía en Exacto. un traje de cuero disparando a unos tíos grandotes muy peludos, ¿no? Y luego esos Exacto. vampiros que salen a la luz del sol y brillan como los Lucibus. Eso es lo que yo sé de Tú vampiros. te imaginas la película y tal, pero al final dices, pero ¿cómo va a ser esto lo que estoy pensando? Es imposible. O, bueno, no. Me, Será. me, no, más bien es, sí, me suena, por ejemplo, ¿no? A un estilo, porque yo llevo todo el rato, ¿no? Un poco bromeando un poco con eso, ¿no? A la peli de Drácula de Bram Stoker. Pero bueno, eso es solo una película. El resto de películas, pues eso, ¿no? Claro. Los de Escrúpulo y Blade y esas cosas, ¿no? Que los vampiros no son como los de Bram Stoker. Vale, entonces normal, lo único, bueno, pues limpiaré un poco así las cosas, dejaré en un rincón la maleta. Vale. Antes de que pase eso, se ha acercado de nuevo Sir John y desde la puerta, para que lo escuchéis los tres, dice: cuando estén preparados, bajen a cenar. Y se Bueno, marcha. aunque tal vez ya que vamos a cenar, tampoco creo que me haya traído un smoking ni nada de eso para ir de gala, pero me pondré una ropa, me cambiaré de ropa, me pondré una ropa un poquito más decente, ¿no? Yo Y que busco al esté limpia. mayordomo. Sí, bueno, el mayordomo estará por la cocina, tal. Pero bueno, de momento Yo estáis creo que de meter en los sándwiches y las patatas en la nevera. Y la bebida. Vale, cuando ya, bueno, cuando estáis a punto ya de bajar, que quieres tú dejar las cosas en la nevera y tal, ¿no? Sí. Justamente en el pasillo, cuando vais a bajar, aparece Harper. Y os avisa. Y dice: por favor, si son tan amables, la cena está preparada. Síganme. La verdad es que Adolfico, ¿no?
ha tenido una medio buena idea. Alfred, Alfred. Alfred. No sé si tengo que hacer alguna tirada de educación o algo así, ¿no? Un poco de llevar nosotros, ¿no? O poner algo nosotros en la cena. Que no seamos nosotros mismos, claro, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, como nos han dicho lo del tema de la cerveza de litro y eso, ¿no? Que es tradición allí y todo eso, pues ofrecer la cerveza, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Sí, y el refresco de cola también, si hace falta. O sea. Yo es que la cerveza no sé si la voy a necesitar para dormir. Después de lo que he oído por ahí. Pero es que sí, claro, sí. Vale, pues yo supongo que le seguís. El salón donde os guía es espacioso. Es lúgubre. Joder, otra vez, me equivoco. Lúgubre, pero señorial. Y al entrar, Sir John se levanta de su sitio, en donde os esperaba, y os recibe. Bienvenidos de nuevo. La cena va a empezar. Y levanta los brazos y hace así. Tomen asiento. Es una mesa grande, larga, con muchas sillas a ambos lados. Entonces, ¿he salido por la litrona o no? Sí, claro. ¿Por qué no? Claro. Vosotros vais con lo que llevéis, lo lleváis en la mano y lo ponéis encima de la mesa sin problema. Colegueo total. Él mira a Harper para que empiece a servir la mesa. Con una simple mirada, el mayordomo ya lo entiende. Sir John lleva una copa en la mano con vino. Se ha puesto un traje gris muy elegante, se ha cambiado, con camisa blanca y un corbatín de aspecto victoriano. Al sentaros veis todos los detalles. La vajilla es de porcelana y los vasos de cristal de aspecto carísimo. Los cubiertos parecen de plata. Brillan un montón. En el salón hay una gran y elegante lámpara de estas de araña que cuelga del techo y al menos lleva 50 velas y todas están todas encendidas. Por las paredes lucen muchas lámparas de aceite. La electricidad parece que allí no la usan. Hay una gran chimenea encendida en uno de los extremos de la sala y sobre ella un escudo de armas en el que se ve una corneta y un sable de caballería delante de una bandera estropeada. Las paredes están cubiertas de retratos y también de trofeos de caza. Harper empieza a servir a todos la cena y empieza por vosotros, los invitados y por último a Sir John. El protocolo lo sirve muy bien. El menú que os ponen es típicamente inglés. El primer plato es una combinación de pan, queso, aceitunas, huevo duro y pepinillo. Después el típico pastel de carne de vaca y riñones, acompañado con patatas cocidas y guisantes. Por último, para el postre, pues se sirve un excelente trozo de tarta de manzana. Para beber, él ofrece agua, vino o cerveza de la zona. Sir John en toda la cena no dice ni palabra, come en silencio. Como mucho, levanta un poco la mirada, os mira, asiente con una pequeña sonrisa, pero no hace nada más. ¿Qué queréis añadir a la escena de la cena o algún comentario o pensamiento? Y Yo ahora sí. comentario, observar si sus cubiertas son también de plata, porque en las películas los vampiros y los hombres lobo no pueden tocar la plata. Exacto, Pero brillan igual que los vuestros, vale, parecen iguales. no sé, yo mantendré un poco el protocolo, ¿no? Comeré y demás. ¿Algún pensamiento que se te pase más por la cabeza? Aquí terminamos, intercambiamos un poco los pensamientos y terminamos la sesión. Pues sí, un pensamiento. Estaba mejor con la pelirroja. ¿Alguien más? Bueno, Alfred daría conversación o intentaría dar conversación, preguntar por esos trofeos de caza, si son suyos, si ha cazado por él o el escudo de armas que simboliza, no sé. Preguntar, dar conversación. El hombre, cuando ya acaba el postre y esos trofeos de caza, hace muchos años,
Efectivamente, yo fui cazador. Bueno, qué buen inglés no lo es, ¿verdad? Dios mira a los tres. Aquí también tienen la Sociedad Nacional del Rifle, como tenemos nosotros. Creo que ustedes nos ganan en organización, pero sí, tenemos algo parecido. Tenemos algo parecido aquí. Curioso, en este viaje estoy descubriendo varias cosas muy pintorescas sobre mi linaje y mis ancestros. Me alegro, Tobías, le dice. En cuanto al escudo de armas, bueno, cuando era joven serví en el ejército, amigo. No era lo que ven ahora ustedes. Y vuelve a sonreír un poco. Está acojonado, o sea, no dice ni palabra. O sea, él co come o intenta hacer ver que come algo, pero no, el estómago está cerrado y no, vamos. La Yo escena. aunque esté un poco con el tema de los vampiros y demás, pero vamos, no, yo como sin problema, no voy a decir que dudo. Aunque yo creo que a lo mejor deberían de haber omitido lo de que el pastel de carne lleva riñones, porque eso para los yanquis, no sé, es un poco raro. Pero bueno, por probar algo nuevo, yo en principio lo pruebo y pondría que me gusta y me lo como con educación y con protocolo, pero lo disfruto. Muy bien. Pues iba a decir que la escena es bastante, iba a decir extraña, pero no extraña, sino tensa, ¿no? De una persona que acabáis de conocer, un salón comedor súper lujoso, techos altos, la lámpara esa súper lujosa, que aun siendo de velas es preciosa, el mayordomo, ellos dos, parece que viven solos. Y ahí dejamos, con esos últimos comentarios que hemos compartido, la sesión de hoy, porque ya nos hemos alargado un poco, ¿vale? Y ya seguiremos aquí, justamente, en este salón que ya habéis acabado. Estamos en el postre, quizá, o en la sobremesa, como algunos dicen, como algunos llaman, la sobremesa. Y seguiremos aquí la siguiente sesión, ¿vale? ¿Qué os parece? Pues nada, chicos. Aplaudir, coño, aplaudir. Muchas gracias, Cabello Oscuro. Muchas gracias, Emilio Vidal. Y muchas gracias, Gracias. Ruinel. Y nada, a la gente que nos ve, solo voy a decir una cosa. Gracias por seguirnos y por apoyar el canal. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Thank you.